por la condición de los estados del bienestar en relación con esto. Mucho me temo, y lo he planteado varias veces en los últimos días, acabo, que en el discurso de la izquierda tradicional falta llamativamente un término que, sin embargo, debiera guiar buena parte de nuestras preocupaciones y acciones. Me refiero a la palabra colapso. Estamos absorbidos, lógicamente, con la discusión relativa a lo que ocurre al calor de la crisis financiera, los rescates y los recortes, y olvidamos que lo que tenemos a la vuelta de la esquina es una crisis sin fondo de un sistema, el capitalismo, que a mi entender ha entrado en una fase de corrosión terminal. Lo he dicho muchas veces, el capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más dispares. La gran pregunta hoy es la relativa a si no ha perdido dramáticamente los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara. Si llevado de un impulso, al parecer incontenible, encaminado a acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve, no está cavando su propia tumba, con el agravante claro de que dentro de la tumba podemos estar nosotros de tal forma que se desmorone sobre nuestras cabezas. Gracias por habernos escuchado. Lo que va a ocurrir es que no podrá acceder
al pleno desarrollo de sus facultades. Esto ya lo veníamos viendo en nuestro país, donde ha habido un proceso de desposesión sistemática a pesar del crecimiento económico. No debiéramos tampoco olvidar que mientras crecían las tasas de crecimiento, decrecía el poder adquisitivo de los trabajadores. ¿Para quién era la bonanza? ¿Para quién era ese estado de bienestar que por fin alcanzábamos? No para la gente que trabajaba esencialmente. Como se apuntaba aquí, como un elemento añadido, y es que los que peor llevaban la carga son aquellos que se veían sometidos a más tipos de desposesión, y especialmente las mujeres. Por mi condición, hay un tema que manejo medianamente. No hubiera sido posible una burbuja inmobiliaria de las dimensiones que se ha dado en este país si no es por la incorporación de la mujer al trabajo, por la sobreexplotación de la mujer en el trabajo y en las tareas del hogar. Para que tengáis una idea, alrededor de 1980-82, para obtener una vivienda media, un trabajador tenía que dedicarle 2 años de su vida. El tiempo que tenía que entregar para poder adquirir una vivienda equivalía a 2 años de su vida. En el punto más alto de la burbuja necesitaba 10 o 12 años, en algunas zonas, entregar 10 o 12 años de su vida para poder adquirir una vivienda. Tal cosa no es posible. Solo era posible con la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. A tal punto, era normal, y lo es para muchas familias hoy día, dedicar uno de los sueldos al pago de la vivienda. Ese es el tipo de modelo de estado de bienestar que se citaba aquí, en el que nos habían convencido de que aceptáramos como modelo único. Por lo tanto, se quiebra la perspectiva de ningún tipo de estado de bienestar, porque hay un elemento esencial para entender esto. Las condiciones elementales para el desarrollo humano se tienen que cumplir para toda la gente, sea cual sea su condición, y todos los días y en todos los momentos de su vida. A partir de ahí, estamos admitiendo que una parte de nuestros congéneres, una parte de las personas, no va a poder desarrollarse como ser humano real. Eso es el resultado de un tipo de sociedad que es socialmente injusta, políticamente perversa y ecológicamente depredadora. Por tanto, inasumible desde una perspectiva humana. Como plantean algunos autores, habrá que ver el futuro con ojos de futuro. No podemos concebir el futuro bajo las premisas en que estamos viviendo. Lo veremos deformado y distorsionado, porque todavía estamos con las claves del presente que no nos permiten articular un futuro diferente. Un futuro en el que sea inadmisible que 300 familias diarias sean arrojadas a la calle sin ningún tipo de protección. Y da igual cuál sea su condición, si son niños, si son seres mayores, si tienen enfermedades,
que están discapacitados, porque la lógica mercantil no contempla ninguno de esos aspectos, son deudores y por lo tanto pueden ser alojados. Otra de las características del mundo actual y de nuestra situación en particular es el aumento de la desposesión. Nunca ha habido en el mundo tal cantidad de gente proletarizada sometida a unas condiciones de explotación inauditas. ¿Para qué ha servido todo el desarrollo tecnológico que nos vende como las posibilidades de una mejor vida? ¿Qué tipo de desarrollo estamos viviendo? Parece, todos los datos lo apuntan, que lo único que se desarrolla es las formas de acumulación, económica, al tiempo que se genera una mayor desposesión. Y un rasgo singular es que se está produciendo esa desposesión en áreas muy diferentes de la vida. Hay gente que es desposeída de la vivienda, como hay gente que es desposeída del trabajo, como hay gente que es desposeída de su profesión y de sus conocimientos, como hay gente que es desposeída de su cultura, como hay gente que es desposeída de unas auténticas relaciones sociales y de una auténtica vida política. Por lo tanto, hemos de crear un futuro con nuevas reglas. Esto es irreformable. Y dentro de esas nuevas reglas hay una elemental, y es la relación entre iguales.